Hello, hello guys, welcome back to your channel for English and Spanish learning. Today we are going to talk about at the airport. We are going to learn some vocabulary. So, let's start. Visa, visa in Spanish is visa, visa. So it's basically the same word. Airplane, airplane. O plane, plane. En la palabra air, no hagas que suene tanto, es ahí. Airplane. Avión, avión. So we are going to stress out the O here and we are going to do avión. Okay. Armrest, armrest. Descansabrazos, descansabrazos. Baggage, baggage, or luggage, luggage. Equipaje, equipaje. Next word, baggage claim, baggage claim. Recogida de equipaje, recogida de equipaje. Engine, engine. Motor, motor. Flight attendant, flight attendant. Auxiliar de vuelo, auxiliar de vuelo. Fuselage, fuselage. Fuselaje, fuselaje. Garment o suit bag, garment o suit bag. Bolsa para trajes, bolsa para trajes. Gift shop, gift shop. Tienda de regalos, tienda de regalos. Immigration, immigration. Inmigración, inmigración. Remember to stress out the word where you see the tilde. The tilde is that small line that you see on the vowels in Spanish. Landing, landing. Aterrizaje, aterrizaje. Check-in, check-in. Registro, registro. Layover, layover. Escala, escala. To land, to land. Aterrizar, aterrizar. Recuerda que este es el verbo. To land, aterrizar. This is the verb, okay? Aterrizar. Remember all the verbs in Spanish and in ar, er, or ir. Turbulence, turbulence. Turbulencia, turbulencia. Stopover, stopover. Vuelo de conexión, vuelo de conexión. Hey, would you like to support this channel? ¿Te gustaría apoyar aún más a este canal? Recuerda que al apoyarlo vas a tener acceso a clases exclusivas de pronunciación en las que vas a poder mejorar eso que siempre has querido mejorar. Clases de pronunciación en inglés y clases de pronunciación en español. So if you join this channel through the button of join or unirme in Spanish, you will be able to have some special perks that you will take advantage of. Así es de que si quieres apoyar a este canal, puedes unirte, volverte un miembro bronce, plata, oro o diamante. Y cada uno de esos niveles tiene algo muy interesante para ofrecer. Así es de que da clic en el botón de unirte y empieza a ser parte de este canal. Recuerda, clases exclusivas para los miembros. Remember, you will have exclusive lessons for members. Landing gear, landing gear. Tren de aterrizaje, tren de aterrizaje. Plane toilet, plane toilet. Baño del avión, baño del avión. Boarding pass,
boarding pass, tarjeta de embarque, tarjeta de embarque. Cockpit, cockpit, cabina de mando, cabina de mando. Duty free, duty free, tienda libre de impuesto, tienda libre de impuesto. Oxygen mask, máscara de oxígeno, máscara de oxígeno. Passenger, passenger, pasajero, pasajero. Passport, passport, pasaporte, pasaporte. Landing track, pista de aterrizaje, pista de aterrizaje. Security guard, por favor aquí no vayas a decir o a pronunciar la U, solo la A, guard. Guarda de seguridad, suitcase, suitcase, maleta, maleta. Customs officer, oficial de aduana, oficial de aduana. Hola, ¿te gustaría poder practicar el vocabulario que estás aprendiendo a través de flashcards y a través de una aplicación que vas a poder tener en tu celular? Pues bueno, esto ahora va a ser posible. En esta aplicación que se llama Quizlet tendrás la oportunidad de practicar todo el vocabulario y de poder escuchar su pronunciación si así lo requieres. Adicionalmente a esto, vas a tener la posibilidad de entrar en las opciones que te ofrece la aplicación, como fichas que son flashcards, aprender, que es básicamente una página en la que vas a tener a modo de evaluación las preguntas del vocabulario que has ido aprendiendo. La opción de combinar te permite jugar mientras vas aprendiendo el vocabulario. Es muy fácil, lo único que debes ir haciendo es unir las palabras y listo. De esta manera vas a poder lograrlo y vas a poder hacerlo en el menor tiempo posible. Dentro de las opciones también tienes una que se llama probar, y en esta opción vas a tener la posibilidad de diseñar tu propia prueba. Así es de que en este caso tú puedes elegir 71 preguntas máximo y puedes elegir el idioma en el que te gustaría responder a las preguntas. También vas a poder seleccionar el tipo de pregunta que deseas y listo, puedes iniciar tu prueba. Si quieres esto y otras funciones, puedes visitar mi página englishandspanishwithjordan.com, revisar cursos de inglés o Spanish courses, y también tendrás la posibilidad de entrar a suscripciones y comprar la suscripción que te guste más. En este caso, la mejor suscripción que existe es la membresía oro, ya que es la que te da más beneficios, como los accesos a todos los archivos PDF del vocabulario, el acceso a todos los archivos de Quizlet que se van a crear de vocabulario y los 100 verbos más comunes del inglés, la participación de una clase personalizada conversacional al mes en la que vas a poder participar si eres solamente miembro oro, y el acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp en donde se harán eventos conversacionales, noches de cine, tardes de cine, karaoke y muchos eventos más solamente para miembros oro. Window seat. Asiento de la ventanilla, asiento de la ventanilla. Aisle seat, aquí no debes pronunciar la S. Asiento del pasillo. Emergency exit, salida de emergencia. Airline, aerolínea. Arrivals, llegadas. Departures, salidas. Carry on or hand baggage, equipaje de mano. To board, abordar. Delayed, retrasado. Flight, vuelo.
Gate, gate, puerta de embarque, puerta de embarque. Baggage allowance, baggage allowance, límite de equipaje, límite de equipaje. Crew, crew, tripulación, tripulación. Take off, take off, despegar, despegar. Seat belt, seat belt, cinturón de seguridad, cinturón de seguridad. Boarding time, boarding time, hora de embarque, hora de embarque. So, don't forget to subscribe, share and like. No olvides suscribirte, darle like y compartir. And in our next class, we are going to talk or learn about family members. En nuestra próxima clase, hablaremos de los miembros de la familia. Te veo en nuestra próxima clase de vocabulario. Bye bye. Thank you so much.